Y a medida que se acercan las festividades del 4 de julio, muchas familias van a celebrar con los fuegos artificiales, pero oficiales les piden no olvidarse de algunos peligros que representan. Carmen Vargas nos dice cuáles son y nos explica las consecuencias que podrían tener. Cuéntanos, Carmen. Enrique, muy buenas tardes. De acuerdo con expertos, los principales peligros del uso de la pirotecnia son quemaduras en manos, cara y ojos y hasta amputaciones de extremidades. El 4 de julio ya está cerca y con esta celebración también llegan los fuegos artificiales. Y aunque en Chicago está prohibido el uso de la pirotecnia, muchos se las ingenian para conseguirlos y encenderlos. De acuerdo con cifras de la oficina del jefe de bomberos de Illinois, en el 2020, durante esta temporada, se reportaron 202 personas heridas en incidentes con fuegos artificiales. Es por eso que hoy bomberos, médicos y organizaciones le pidieron a la comunidad que se abstengan de usarlos. Yo he visto aquí en Chicago, dentro de 20 años, la gente que sufre mucho más años pasados el julio 4. So, por favor, todos salgan y véanlo con la familia, la comunidad, pero no los usen. De las más de 200 personas heridas el año pasado, 143 son hombres, 59 mujeres y 29 niños de entre 11 a 16 años. La pediatra Henry del Hospital Infantil Comer le hizo un llamado a los padres de familia, ya que dice las consecuencias de una herida con pirotecnia se quedan para toda la vida. A lo largo de mi carrera he visto quemaduras devastadoras, pérdida de dedos, pérdida de movilidad en las manos, lesiones en los ojos, incluso pérdida total de la vista, en incidentes que ocurren en eventos que se supone deben ser divertidos y en compañía de familiares o vecinos. Un estudio de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos dio a conocer que entre el 2006 y el 2021 las lesiones causadas por pirotecnia aumentaron un 25% y que el año pasado unas 11.500 personas fueron tratadas en salas de emergencia de todo el país a causa de la pirotecnia. Carla, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de incidentes donde involucren fuegos artificiales? La manera más segura de disfrutar de los fuegos artificiales es definitivamente asistiendo a un espectáculo de estos públicos, donde los fuegos artificiales de uso profesional son manejados por profesionales. Ahora bien, si las personas desean usar fuegos artificiales en su hogar, es importantísimo nunca permitir que niños pequeños jueguen con ellos. Esto incluye las estrellitas o luces de bengala. Arden a temperaturas altísimas, lo suficientemente altas como para derretir metales. Y bien, esta noche en nuestro noticiero de las 10 estaremos conversando con un joven a quien le explotó un mortero en una de sus manos y nos estará compartiendo cómo ha superado esta trágica experiencia. Estamos reportando en vivo desde el vecindario de McKinley Park. Carmen Vargas, Noticias Univisión Chicago.